Un niño resultó herido en medio de presuntos enfrentamientos de grupos al margen de la ley en el nordeste de Antioquia. Excombatientes de las FARC alertan que en la zona están delinquiendo el ELN y las disidencias. La familia de ese menor de 11 años vivió momentos de pánico cuando en medio del fuego cruzado una bala alcanzó a impactar la espalda del niño. El ataque se produjo en el sector Panamá 9, en límites de los municipios de Segovia y Santa Rosa, en el sur de Bolívar. Muchas gracias a ello, es que el niño está estable, se encuentra estable en este momento. Inicialmente las tropas con nuestros enfermeros de combate atendieron al menor de edad, lo estabilizaron y posteriormente con el apoyo de la Fuerza Aérea Colombiana fue evacuado hacia la ciudad de Medellín, donde ya recibe atención especializada. Excombatientes de las FARC en esa zona del nordeste, donde está el espacio de reincorporación de Remedios, dicen que sienten temor por la presencia del ELN y las disidencias. Han habido amenazas, desplazamientos y asesinatos de compañeros nuestros, asesinatos a manos de los diferentes actores armados que tienen presencia en ese territorio, y muchos ya no pueden estar ahí, la mayor parte de los líderes no pueden estar ahí porque han sido amenazados. Familiares del niño herido aseguran que en el lugar de los hechos no hay ningún centro médico, sino una farmacia y un enfermero que en ese momento no se encontraba de servicios para atender al menor.